Saludos, saludos, ¿cómo estás, Sobando, Frankie, Pablo? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sigo teniendo el mismo problema. Sigo teniendo el mismo problema. De los comentarios. Ay, ¿por qué no? A ver, una pregunta, banda. Saludos ahí, Yankee. Una pregunta, ¿por qué? Saludos, Alonso. A ver, ¿por qué los comentarios no bajan? O sea, ¿qué es lo que está mal, banda? A ver, alguien que le sepa. Saludos ahí, Obando, Frankie, Pablo, Yankee. No entiendo, no entiendo, no entiendo A ver. Está fallando el Facebook. No, no el Facebook, sino el enlace del chat, de los comentarios. Saludos, Nildim, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenidos. No sé si me explique, a ver. Ah, sí, están fallando los. Si están fallando los comentarios, lo que pasa, banda, es que hagan de cuenta que pongo la configuración de comentarios y el chat. Entonces, hagan de cuenta que, pues, deben de bajar los comentarios seguiditos y conmigo no. Hagan de cuenta que se pausa y le tengo que bajar yo a los comentarios. Sí, yo creo que es mi OBS, ¿va? Saludos, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién sabe? Saludos, Yachiro Calderón, Master de la Ciencia 98. ¿Quieren que juegue la COF 98? Claro que sí, con gusto. Esta fue. Saludos hasta Cancún, mira nada más. Hasta Cancún, mi Eddie. Un abrazo hasta por allá. A toda la comunidad. Sí, tengo el problema ese desde ayer. ¿Cómo andas, mi Jesús? Bienvenido. A ver, ¿dónde está el Kakashi? Soy rango C. Aquí los comentarios están normal. Muy bien. No, estoy buscando a Rugalero 3000. Hace poquito lo vi. Vamos a ver si me pueden etiquetar a Rugalero 3000. Hace poquito lo vi. No sé si ya se habrá ido al Machu Picchu. No sé, la verdad. El Facebook está como chat. Tantito. La verdad no sé qué esté pasando. Todo bien, mi Sergio, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas? Buenas tardes, buenas tardes. Hace poco lo rompió la dona un brasileño en la normal y casi se la.
Etiqueten al legendario Rugalero. Sí, etiquétenlo por favor, porque ahorita le quiero romper la donita glaseada. Le quiero romper esa donita glaseada. Veo que te conectaste al Rugalero y se le sacateó. El Rugalero 3000 no se encuentra. A ver, no, etiquétenlo aquí por favor, si se puede. Échenme la manopla, el líquido. Líquido, no sabía que jugaba la 98, vamos a jugar. Le dio fiebre. Saludos, Oscar. Bienvenido, Rugalero, te doy la P. Sí, tengo ese problema con el OBS. No sé qué sea, la verdad. No sé qué sea. Francamente, no sé. No sé qué esté pasando ahí. Tengo que solucionarlo, tengo que... Tenemos que solucionar ese problema. Deben ser los bots de Severocop que están haciendo que fallen los comentarios. ¿Tanta maldad, bando? ¿A poco sí será? ¿A poco sí será tanta esa la maldad, Soto, Soto, Sota? Tu galera está bailando en el sol de la capitalina. ¿Quién sabe? Podría ser que sí, podría ser que sí. Podría ser que sí. Eso es, a la mayoría de los streamers les pasa lo mismo. Ah, o sea que no soy yo, mi Juan José. Entonces a la mayoría les está pasando eso. Lo del OBS. Gracias ahí por aclararlo, Rey. Entonces es el OBS, es el Facebook, pues. Muy bien. La verdad estaba preocupado porque dije, no puedo leer bien sus comentarios. Se me pueden pasar sus comentarios de... Está con la herida abierta. No, no, Nildim, no he jugado esa versión. ¿Qué tal? ¿Está bacano o qué? Ah, ok, Juan José. Ese es el punto que yo quería. Va, va. Oye, mira, de mi vida, Santo Jesucristo. Ya, gracias ahí Juan José por aclararlo, Rey. La verdad, pues te lo agradezco mucho, mi Rey. Buena tarde, gracias. ¡Api! ¡Api! Qué lindo, hermoso, chiquito tengo, banda. Díganle a Severo que tengo el mejor chiquito de México. Díganle a Frentoki que tengo el mejor chiquito. ¿Será que Morris le dio eso hasta antes al rey? Ajá. Díganle a Severo Cop que yo tengo el mejor chiquito.
Qué lindo, ese Choi es el del Severo. El Toki no trae ni la hora con el Choi. Ay, qué monosote, debilosote. Ay, qué debilosote. El frente de ferrocarril. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. No alcanzo a leer los comentarios. Frentoki, así es. Frentoki. Frentoki. Sí, ahorita vamos a invocar a Exodia ahí con Rugalero 3000. Nada más estamos esperando a que se ponga el pañal. Nada más estamos esperando que se ponga el pañal, los tacones. Para iniciar la perso. ¡Ay, John! ¿John Connor? ¿Eres tú, John Connor? La trae paradilla, John Connor. Bueno, ¿qué tipo de arreglo tú ya le podrías considerar? Severocop no es el que le falte pelo, sino el que le sobra frente. Así es, efectivamente, bien dicho. Denle 100 likes, por favor, a ese comentario de Obando. Esto se con el máximo de claro que sí en la plus si puedes invocar a Exodia. ¿A qué te refieres, Guido, con esa? A ver, comenta, por favor. Que se ponga el pañal. Así es, se está poniendo el pañal, el Pampers, ahí. El tampón, no sé qué está poniendo, el hilo. Severo, mi mando está cagado, Severo. Severo, asoma la frente, Severo. Qué lindo, hermoso. Dejen su poderoso like, por favor, banda. Si me ayudan compartiendo el DirecTV. Ah, para Severo. A mí no me aparecen todos los comentarios cuando hablas de PL. Obando, ¿dónde está tu fan? El Yachiro. Yachiro, nace, fíjate. Ahorita anda vendiendo champurrado a 40 grados. Anda vendiendo champurrado, tamales, pambazos. Severo. Bueno, alias, no trae nada. ¿Cómo estás, Marquito? Bendiciones, saludos hasta Monterrey. ¡Qué bonito eso! Ya no le has hecho frente al Severo. Me refiero que haya puestos, o sea, ¿cómo sería para ti una reta chica? Ah, claro, claro. Por supuesto, desde luego que sí. Claro, desde luego que sí, mi Guido. Ya cuando hay algo de por medio ya se juega a un nivel... muy preciso. Y así es como debe ser.
No sé, la verdad, rey. No sé, mi Martito. No sé. Cuando ya llega a casa y llega a darle clases a los alumnos. Tarde la vez. Gracias, Francisco. Saludos, bienvenidos. El que automático sote. Uy. Ay, severo. Ya compré monitor, 350 compré el poderoso PC. Ah, qué bien, Pablito. Felicidades, mi rey. A mucho gusto por ti. Me da mucho gusto por ti. Me da mucho gusto por ti, rey. Ahora sí, a romperlas. A romper a todas esas cerecitas que andan ahí cruceras, incluyéndome. Severo. Severo. Ay, no me salió. Saludos, David. ¿Qué? Por hacer una especial si ya no tenía sangre. Peito, buenas tardes, bienvenida. Ya se metió Rugalero, 3000 de espectador, yo creo es ese. 25.000 bar. Ya sé, así es, así es, así es, Heidito. Qué ridículamente es eso. Estamos en la plusera, reina. Estamos echando reta en la plus. ¡Ay, severo! ¡Severo! ¡Severo! Estoy viendo el en vivo en los. Te faltan manos para saber jugar. Te faltan manos, un ojo, una pierna. Como Oliver Atom. Ese combo, cómo baja, pero a lo desgraciado, ¿eh? 7 pulgadas la pantalla y cómo le hacen con los correlones de parte pantalla. Eje, severo. Está fallando ese combo. Tirando rostro en la fluz, así es mi Oscar. Ahí está Rugalero 3000, mi fan número uno. A veces no me dan risa aquí. Ahora sí ya me salió. Bonita, hermosa. Vamos a ver, andamos buscando a Rugalero con buenos años. ¿Crees que te costó llegar a ese jugador internacional? Ay, yo creo que sí, sí cuesta, sí cuesta bastante, la verdad. No recuerdo con exactitud la fecha, pero lo que sí te puedo decir es de que me costó mucho trabajo estar donde estoy.
estar sentado aquí en esta silla con un en esta bici sin asiento, la verdad es que es mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y lo que yo siempre he dicho es de que si tú quieres ser bueno en algo, siempre tienes que ser constante, debes de tener una disciplina y tienes que amarrarte ahora sí que un huevillo, rey. Llegó Frankie, la reina del pozole, ajá. También lo eres del Marche, Marcherín, Julián, Neri, Ruba, Monclova, etc. El Heidi, así es. El muerde al más, 3000, así es. El muerde almohada. Esa estuvo buena, la del muerde. Muerde frentes, 3000, ¿no? Sería eso. Estamos buscando, tratando de localizar ahí a Rugalero 3000. Ahorita, pues, me comentó que se estaba cambiando de pañal. Entonces, estamos viendo la manera, la posibilidad de a ver si llega ahorita. Y sobre todo, no dormirte en los lips. Más cercuno, cabecilla, en Brasil le puede morder el brazo. Dice que lo tiene como raro. ¡Aja! Bien, bien ahí, Jaidito. Master un FT3, claro que sí, pásale Conan 7777, por supuesto. Pérez Muñoz, eres tú. No, yo sí me llego a dormir en un lip. Yo sí me llego a dormir en un lip, yo la verdad, nada me cuesta cortar el directo y pues ahora sí que una pestaña, ¿no? Para mí eso es una manera muy patética, ridícula de pues como persona, ¿no? Es una manera, una forma, una no sé, no sé. Así es, efectivamente. Efectivamente, mi Edwin, ¿cómo estás? Claro que sí, Ariel. Claro que sí, ahorita vamos a jugar con Rugalero 3000. Ya se está poniendo el hilo, tacones, peluca. Y ya está por subirse a su rila sin asiento. Efectivamente. De llamar la atención por vistas. Es eso, Daniel. Es eso, nada más. De los jugadores no muy conocidos que te mandan reta, ¿quién te ha sorprendido más? Hay uno que se llama ACL Severo Pasillas. Ese jugador me ha sorprendido tanto, mi Guido, ya que tiene una gran, hermosa frente muy brillosa. Tiene una frente muy brillosa, muy bacán. Él es el jugador que me ha sorprendido más. Rubenero 3000, a Ruby 2 Exodia, el primero que se haya recibido, más bien querer causar lástima a la gente. ¡Maravillosa jugada, Pikachu! ¡Maravillosa jugada, Api! ¡Maravillosa jugada, Api! ¡Besitos de la dos desgraciadas! Saludos, Pikachu, bienvenido.
Bienvenido ahí al patrón de patrones. Bienvenido. ¿Te sorprendió con su resplandeciente frente? Así es. Efectivamente. Llegó el amigo Pikachu. Saludos, exacto, bien dicho. Saludos, Henry, bienvenidos. A ver si puedes jugar ahorita Pikachu con Valente Navarro. A ver si me lo pueden etiquetar, por favor, ahí a Valente Navarro, por favor. Me gustaría que se dieran otro quiebre ahí entre patrones. Me gustaría que se dieran otro quiebre. Cúbrete, Pablo. Para estas estrellitas. No saben, me gusta que le den. Antonio Córdoba, ahorita, ¿dónde estás? Valente Navarro. A ver si Antonio Córdoba desafía a Pikachu también. Es que la neta, quiero causar la cima para que la gente le duerme como nunca ha sabido ganarse la vida en trabajo formal. Pues es la clave de sobrevivir. ¡Ah! ¡Qué bonito comentario, mijo! La verdad, Pikachu es un gran sabio, es una persona muy elocuente en lo que dice, ahí con sus palabras. La verdad, tiene toda la boca llena de razón. Pikachu, Pikachu, por favor, ¿puedes mandarme 50 mil pesos, por favor? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que se me cayó mi cartera, Pikachu. Por favor, échame la mano. Necesito 50 mil pesos, por favor, Pikachu. Qué bonito. Voy con Valente Navarro, mejor conocido como el rey de las enanitas. Ya no son. ¿Quién? 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 ¿El chatarrero y el apocalipto? No sé. No sé. Creo que son uña y mugre. Pikachu es todo un profeta. No es un profeta, es una persona realista. Pikachu, por favor, necesito esa cantidad, por favor. A la mayor brevedad posible. Te vas a Hong Kong. Ah, no, se te cayó la cartera. Así es. Así es, banda. Ya apoyo a Valente, pero Pikachu le gana feo la última vez. Déjate de eso, su comentario. Pues es que, mira. Les voy a comentar algo. Por ejemplo, una persona que está representando una página, él es la persona que debe de crear su comunidad sana, ¿no? Creo yo que un streamer es el que pone el ejemplo y a las demás. Y ya las demás personas, pues tienen que seguir la carroza, ¿no? Como por ejemplo, en esta página, pues ustedes saben que está todo bien, sanitos, tranquilos. Somos poquitos, somos 46 personas, ya llegó Rugalero. Entonces, pues, tenemos, nosotros somos el ejemplo para que la banda, pues, se porte bien aquí, comenten de una manera bien decente y sobre todo dan un buen perfil, un buen aspecto, no andar todos mugrosos, cantando canciones de RBD, de que sálvame de la soledad y que eso y que... No,
aquí venimos a jugar, aquí venimos a divertirnos, aquí venimos a darle camote a Rugalero 3000, nada más, o sea... ¡Ay, qué atenota! Severo, es que mi mando, Severo, Severo, Severo. ¿Qué tal le hago conmigo? No, se juega muy bien, Se juega muy bien. Se juega muy bien, Pablito. Felicidades, mi rey. Se juega mejor que con el color mole. Ya que el color mole trae puro internet de megacable. Hasta para eso quiere ahorrarse unos centavos, poner un internet chafa. Dale, banda. No, me sorprendió que tenía hasta mil en vivo y ahora ya nadie lo revisa. Bueno, yo la verdad, Severo, pues no sé qué habrá pasado con Severo. Yo creo que para mí es el dueño ya de Facebook, Severo. Para mí Severo ya es el dueño de Facebook. Es cierto, siempre sales limpio en tus directos mientras que en otros no cuidan su imagen. Eso es muy importante. Así es, Guido. Claro. Claro, esa es la razón por la cual... No, hombre, si les contara lo que me acaban de hacer... Están en mantenimiento los bots. No, hombre, si les contara la que me acaban de decir del mil tragedias, no man, se cagan de risa por un buen rato. Anda presumiendo el internet de la vecina, así es, efectivamente. No, la verdad es que pues... Yo francamente... Yo francamente veo a Severo siempre de frente y le digo, Severo, tú eres la hostia. Tú eres la hostia, Severo. Con más de 300 mil bots ahí, haciendo millones diariamente, no me olvídate. Ese vato me ha dejado tan sorprendido. Que no ocupa tops para hacer billetes, el vato. Severo no ocupa a tops para hacer billetes. Las mentirosotas que se avienta. Pero no está llorando, ya echaste a perder la reta. Eché a perder la reta, efectivamente. Ay, Rugalero 3000, ya te vas a acabar toda la luz del Perú, Rugalero. Vas a dejar al presidente sin luz, hombre. Tatica, de todos modos, te ha sentido rico. ¡Rugalero! ¡Vas a dejar sin luz a todo el Perú, Rugalero! ¡Rugalero! ¡Ja,
Se las tengo guardaditas, mijo, pero pronto se la tendrá que tragar. Dale. Pikachu, una persona que tanto lo ha apoyado, lo apoyó. Pero bueno, tienes que vivir en carne propia esas experiencias, Pikachu. Y pues la verdad, aquí andamos, ya te la sabes, mi rey. Saquen sus capturas desde la sombra. ¿A poco ahí anda el chatarrero? El futbolista le abandonó al Mole porque le estaba pidiendo 100 mil pesos prestado. ¡No mames! No, no, pues. Ahí ya, sin comentario, ¿verdad? También se la quería aplicar a él. Por favor, banda. Ahí a todos los pudientes, necesito una cantidad, banda, necesito una cantidad, porque necesito poner un local de tableros, necesito para unos jabones sotes, porque no me he bañado en 15 días y me apesta la donita glaciada. Saludos ahí, Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido, mi rey. Hace con el jabón sote. Pikachu, necesito por favor esa cantidad urgente. Necesito para un jabón sote, mijo. Me están saliendo ya chinches, garrapatas, Pikachu. Lo ocupo urgente, api. Esa de... Les regalaba playeras y tacos de fútbol y los día. Ya, Frankie, claro que sí. Comparte, Frankie, compártela, Frankie. Ay, qué quinto sote. A la de no mames, si primero te habla bonito y te quiere hacer sentir como que eres su hermano de sangre y después te la quiere aplicar. Y después te la deja caer toda, ¿no? Te la deja caer toda sin saliva, Pikachu. ¡No! ¡Arrúgalo! Mira, ya llegó un fan del Mole. Chale, ya están aquí todos. ¡Ya están aquí todos! ¡Saquen las capturas! ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! ¡Saquen las capturas, bebejitos!
Está bueno el chisme así, el Donelito y el agua azul, bien dormido. ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí, banda! No soportaron. ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya están todos aquí! ¡Chale! A mí lo que más tristeza me da es que tenga una comunidad tan manipulable. ¡Oh my God! ¡Oh! Saludos, Cristian, déjenlo que comente. Estaba tan grave como el Wisi y su terrible enfermedad. ¡Ya llegaron! ¡Saquen las capturas! ¡Bienvenidos, señores capturas! ¡Ya llegaron las señoritas! ¡Ya llegaron las divas! ¡Ya llegaron las novelas, señorita Laura! ¡Ya llegaron las novelas, señorita Laura! ¡Que pase el chatarrero, por favor! ¡Y el mole! ¡Todos! ¡Señorita Laura, ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Que pase el chatarrero! ¡Que pase el mole! Estamos transmitiendo aquí desde Chichen Itza y con Apocalipto, banda. No debe estar un tiro de escuela. Sí. Estamos transmitiendo aquí desde el Chichen Itza. Aquí. Estamos transmitiendo desde el Chichen Itza. Pásenle, molleras, están en su house. ¡Llegaron las molleras! ¡Llegó el chatarrero con su perfil de bésame mucho! ¡Bésame mejor esta! ¡Bésame esta mejor, chata! ¡Ay, joder! Dile al Quincy que no juegue con las enfermedades. Hay gente que tristemente... Uy, ¿por dónde la tiene el rugalero? Severo. El mando severo. Galero, ¿cómo se divierte, va? No trabajo, pero ¿cómo me divierto? Señorita, que pasen las molleras, ya llegaron. Ya se está cayendo el Monte Everest, ya llegaron desde el Monte Everest. Señorita Laura, que pase el chata.
¡Que pase el mole y sus secuaces! ¡Ya vienen! ¡Ya llegan! ¡Ya llegan todos! Ya viene llegando el abominable mole de las nieves, ¿no? Ya viene llegando el abominable mole de las nieves, banda. ¡Eh, Severo! Las muñecas congeladas, ¿sí es? Ahí va a caer el boludo, ya viene los dientes ahí. ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Ya se acercan, se aproximan! ¡Ay, qué rudo el sote! Corretearon al fan. Se viene novela. Se viene la novela a las 2 de la mañana con el Tonayan en mano, banda. Se viene la novela con el Tonayan a las 2 de la mañana. Y a las 6 de la mañana se duermen en el stream. Ya dije, ¿qué me perdí? No alcanzamos, corren en 4. En el tóxico, la verdad. Que borren el. ¡Severo! Ya andan enviando capturas a su amo. Que se las metan por el anillo las capturas. Ya llegaron, ya llegaron, ya están aquí, señorita Laura. ¡Que pase desgraciado, efectivamente! El abominable mole la mierda. Bienvenida, me di la sonida, tomen asiento. ¡Qué ruga el sotosote! Peligrando y ese güey se chinga Chabelo.
Tiene su carrito sandwichero. Así es, efectivamente. Qué rubalzote, que dice que superó la banda de tratamiento que le dio el brujo de Catemo por los humanos. Se curaba base de supositorios. Patrón Madrocito Curo, está la mamá de decir, ya te defiende, es mi hermanito. Es que están tirando gelo, besito. Hermanito. Hermanito. Se compran colchones, lavadoras, refrigeradores, chatarra, metal, bicicleta sin asiento. Bueno, pues se compra de todo. A nadie, mi Cristian. Aquí estamos cotorreando a gusto. ¿Cómo has estado, mi rey? Hasta la frente de Severo se puede comprar, así es. Me acordé de algo, alguien le tiene miedo a un sujeto que trae unas pinzas eléctricas. Saludos, Beto, ¿cómo estás? Se me interesa. La frente de Severo más grande que el tigre, así es. Ya llegaron, ya están aquí, banda. Banda. Anda, iba a comprar mi pasaje a Monterrey para apoyar a mis guerreros y se me cayó mi carta. Esos macros de Rugal están bien pasados. Núñez, ¿cómo estás? ¿Cómo se hace el book de Rugal? Así como lo estás viendo, Alejandro, ponlo en práctica y lo puedes hacer, mi rey. Buenas tardes, hoy ganan unas vacas. Te hace falta unas vacation. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito, Severo! ¡Asoma la frente, Severo! ¡Estoy en vivo, mijo! Sencillo, pon una barra de estrellas por cada desgracia que te pongas.
Sí. Qué bonito, severo, severo tap. Sí lo pensé. Una vacación es a la isla exótica al lado del Nameku. Las celulares están capturando a Tada. El combo de mil hits a la. Así es. ¿Me va a dar fiebre? El fiebre. ¿Ya le dio fiebre al rugalero? ¡Ya no te estoy dando hate! ¡Qué raro! El rugalero siempre dije al del rojo. Así es, efectivamente, Julio. Obis. Llegaron los fans de Rugalero 3000. Arriba las Chivas, igual a Benimaru. Vicente, bien, gracias a Dios, ¿tú cómo estás? Saludos, Francisco. Bueno, acuérdate que si quieres es por los comentarios y porque te... Así es. Así es, Apis. Si pierdo fue porque... ¿Usaste nada más un remate, Rugalero? Si pierdo es porque nada más usaste un remate, Rugalero. Y porque no estoy en condiciones. Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a mí, a todas las más. Ya no escribo manda, que uno se desconcentre. Yeah.
Ya, venga, chavito Rugalero, ya. Va en serio, así es, Ariel. Rugalero es de mucho respeto. Así lo hubieras dejado. Sí, va, en la siguiente. Lo iba a trabar de nuevo. Lo iba a trabar de nuevo. Ya va en serio Rugalero, ¿eh? Ya metió a su carta secreta. Lo dice Betito, claro que sí, mi rey, con gusto. Ay, que ruga el sote. Que ven y malucite. Kuno, déjame hacer mis turbios negocios, no te metas. Qué bonito, Rugalero. Está fermeado porque ya ven cuatro. Así es, Obando, así es mi rey. Vamos a jugar con el chiquito de Rugalero. Ah,
Ya se acordó bonito. Aparte, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va, banda? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta vaina? Por su fin, Floyd. Sal de esa posición, Regalero. Regalero 3000. Madre. Ay, güey. 8 a 4, va, va. No, ya me engarchó este canito. No sé, Leonel, se puso de chivito. Más. Filmando severo. Salió de la situación en copa. Bonita, 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 hermoso. Qué lindo, bebecita. Rugalero es el mejor jugador de la COP 2002 Plus. Regalero. Rugi. Thank you.
Ya chorrié el pañal, rugalero, no lo hagas. Estuve a punto de chorrear el pañal ahí. De glaciar el pañal. Ya salió Lance. Venga, hermoso, rugalero. Hijo más reverde, rugalero. Galero 3000. 9. No sé. Llegale a las 15. A 10. Gracias, Rugalero. Gracias por la retita, mi rey. Gracias. Excelente duelo ahí con Rugalero 3000. Una gran celebridad y un artista, Rugalero 3000, haciendo de las suyas en The King of Fighters 2002 Plus. Gracias, Rugalero. Gracias por la retita. Muchas gracias. Un abrazo hasta el Perú. Salúdame a Laura Bozo. Y pues bueno. Yo creo que ya sería todo de mi parte, banda. ¿Cómo haces el bug de Rugalapi? ¿Sabes si llegó el señor Valente? A ver, ajá, vamos a ver. Vamos a ver, etiqueten por favor a Valente Navarro. A ver, Pikachu quiere jugar con él. Vamos a ver. Déjalo hago, Monta. Déjalo hago para que lo veas. Déjamelo hago. A ver, etiqueten a Valente Navarro, a ver si anda por ahí para que se aviente un trence con Pikachu. Es así como lo estoy marcando, Monta. A todos, bro. Allá en Perú hizo ver cómo funciona a los tops.
Ahí anda Rugalero 3000. Cuando tiras eso, marcas el poder al revés, monta. Y lo dejas presionado poco tiempo. Así. Eso pregúntale a Rugalero John, eso lo sabe. ¿Y cómo se queda la bola? Dejándolo presionado un poquito y luego ya lo sueltas. Por favor, ahí, monta. Lo voy a hacer hasta que me salga. ¿Vale? Ah, es presionarlo poco, así es. Sí, es presionarlo poquito nada más. Vas a marcar la bola al revés. Nada más que este canijo va a hacer eso. Es presionarlo un poquito nada más. Y obviamente se tiene que quedar el mono parado, pues. Que le puedas pegar. A ver, Valente Navarro. A ver, Valente Navarro, a ver si A ver si anda por ahí. A ver si anda por ahí Valente Navarro. No me sale menos eso. Algunos monos no colaboran con él. ¿Nomás tú colaboras con el bug o qué? Y es presionarlo poquito, nada más. Solo que uno colabora. Severo el mando, ¿eh? Qué bonitas volteadas perfectas. Rugalero está pichón. Bien ahí. Come
La pushit. Vientos, vientos. Ah, que te vaya bien, este rugalero. Cuídate mucho, rey. Un abrazo. Gracias por las rejillas. Ya llegan. No me la trates mal, una vez por dos. Buenas retas ahí con tu galero. ¡Kakashi! Pues no llegó Valente entonces. No llegó Valente. Bien, bien, mi Alexandro, ¿tú cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
Juega bien el Kakashi, ¿eh? Juega bien el Kakashi. El Dogor no juega la 2002, güey. Juega, pero... Así como que... Saludos, Ivancho, ¿cómo estás? Con bote largo. ¿Cómo andas, Ivancho? ¿Cómo estás, mi rey? Bienvenido. Saludos. Saludos, Alejandro. No trabaja. Ahora.
Ahí está. Ahí está la Trabalajara. El Kakashi es de la misma técnica que dice que yo sepa, pero me pegan los dos volados. Simón y Bancho, hágase una trabita para recordar cuánto tiempo va a hacer. Saludos, Aileen, ¿cómo estás? Bienvenida, Aileen. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Ailincita? Bienvenida. Órale, órale, ¿qué tal el clima por allá, por Oaxaca? ¿Qué tal el clima? ¿Mucho calor o qué? Pasando a la mujer. Sí, no, la neta, sí. Sí, no, ahorita está haciendo un calorón, pero de la fregada. Horrible que está el tema. Listo, banda, listo, listo, listo. Bueno, paso a retirarme, banda. Gracias por estar aquí. Jugadota. Sí, gracias, banda, por estar aquí. Y nos vemos a más al rato, ¿sale? Cuídense mucho y que pasen una excelente, maravillosa tarde. Gracias, banda.